Yasodhanandana Chayurajajanarandana Yasodhanandana Chayurajajanarandana Chamunatiravanachari Chayokunchavi Yasodhanandana Chayurajajanarandana Yasodhanandana Chayurajajanarandana Chamunatiravanachari Chayokunchavihari Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Namo Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Namo Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Srila Prabhupada aquí. Muy buenas tardes, queridos devotos. Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro virtual de lectura trascendental del Bhagavad Gita, tal como es, traducido y explicado por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Mi nombre es Govardhan Lila Das. Les doy la bienvenida a todos aquellos que en algún momento van a escuchar la clase. Y antes que nada, quiero agradecer a Prabhu Chitrak, que muy bondadosamente me ha dado la oportunidad de poder participar en estos encuentros virtuales de lectura del Bhagavad Gita, y también a Prabhu Naranarayan, que es quien está a cargo de la página de ISKCON Buenos Aires. Es muy importante en la vida en general ser una persona agradecida con todas aquellas personas que nos brindan ayuda, que nos dan una mano para poder mejorar nuestra existencia. Y qué decir de aquellos devotos que nos dan la oportunidad de poder participar en este tipo de encuentros, de poder hacer algún tipo de servicio para la misión de Srila Prabhupada, para la misión del Maestro Espiritual, y poco a poco ir sumando puntos en esta cuenta espiritual que todos tenemos. En esta filosofía que nosotros practicamos, existen diferentes maestros espirituales. Existe el Diksha Guru, que es el Guru iniciador. También se encuentra el Shiksha Guru, que es aquel guru, aquel devoto que constantemente nos da instrucciones acerca de cómo poder mejorar nuestra vida espiritual. Y también existe un guru que se llama Varna Pradakshaka Guru, que es aquella persona que nos acerca a este conocimiento trascendental que es la conciencia de Krishna. Todos nosotros hemos tenido a una persona que nos entregó un libro en la calle, que nos invitó a alguna fiesta de domingo, que nos habló acerca de Krishna, que nos habló acerca de Srila Prabhupada,
Y esa persona es una persona muy importante que se llama Varna Pradakshaka Guru. Y yo estoy diciendo esto porque está muy a flor de piel el agradecer a las personas que nos ayudan, que nos brindan su tiempo, sus palabras, y que nos ayudan a poder emprender algún camino espiritual, como por ejemplo el de la conciencia de Krishna. También en el Bhagavad Gita podemos ver ese tipo de agradecimiento, cuando Arjuna en el primer capítulo, él le expone a Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, diferentes tipos de excusas para no querer pelear en esta batalla. Y una de las excusas que él le pone a Krishna es que del otro lado están sus maestros y él necesitaba ofrecerle respetos y para él iba en contra de la religión atacarlos o llevarles la contra. Es por eso que después, más adelante, cuando Arjuna es iluminado con las palabras de Krishna, cuando empieza la batalla, antes de empezar la contienda entre ambos bandos, Arjuna, en honor de respeto hacia sus maestros espirituales, sus maestros de armas que estaban del lado del ejército contrario, él saca una flecha y la tira y le cae justo al frente de los pies de Bhishma, que era su abuelo y aparte era uno de sus guías espirituales, ya que Bhishma es uno de los Mahayans, una de las 12 autoridades dentro del servicio devocional. Y también hace lo mismo con Drona Acharya. Él saca una flecha, la dispara y la flecha se queda clavada directamente a los pies de Drona Acharya. Eso era como permiso y reverencias a las grandes autoridades que eran sus maestros. Y también Srila Prabhupada nos enseñó acerca de lo importante de la gratitud. Por ejemplo, al principio del Bhagavad Gita hay un agradecimiento que es a Sri Baladeva Vidyabhushan, quien presentó el hermoso comentario Govindavasya acerca de la filosofía Vedanta. Y gracias a Sri Baladeva Vidyabhushan, los Gaudiya Vaishnavas somos una sampradaya autorizada por las demás grandes autoridades del servicio devocional. Y también, para no olvidar, Srila Prabhupada en el Krishna Book también le ofrece su gratitud, su agradecimiento a su padre, Gaur Mohan De, que fue quien lo inspiró a poder servir a Krishna, a poder tocar mrindanga, adorar a las deidades. Así que es sumamente importante el ser agradecido en la vida espiritual. Y qué mejor ser agradecido con los devotos que nos ocupan en servicio. Esas eran las palabras que quería decir en relación a los agradecimientos. Entonces vamos ahora a leer el Bhagavad Gita tal como es. Hoy nos toca leer el capítulo 8. El capítulo 8 se llama Alcanzando al Supremo. El texto que nos toca hoy es el texto número 15. Y antes de empezar a leer el Bhagavad Gita, vamos a hacer una oración de reverencia para la Suprema Personalidad de Dios. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, les voy a leer el texto número 15, que dice lo siguiente. Manupetya punarjanma dukalayana shashvatam nadnuvanti mahatmana samsidin paramam gata. Se lo voy a repetir. Mamupetya punarjanma dukalayana shashvatam nadnuvanti mahatmana samsidim paramam gata. Y la traducción y significados por Srila Prabhupada dice lo siguiente. Después de llegar a mí,
las grandes almas, que son yogis en estado de devoción, jamás regresan a este mundo temporal, el cual está lleno de sufrimientos, ya que han logrado la máxima perfección. Significado por Srila Prabhupada. Como este temporal mundo material está lleno de los sufrimientos del nacimiento, la vejez, las enfermedades y la muerte, aquel que logra la máxima perfección y llega al planeta supremo Krishna Loka, Goloka Vrindavan, naturalmente no desea regresar. Al planeta supremo se lo describe en la literatura védica como Avyakta Kshara y Paramagati. En otras palabras, ese planeta se encuentra fuera del alcance de nuestra visión material y es inexplicable, pero es la máxima meta, el destino de los Mahatmas, las grandes almas. Los Mahatmas reciben mensajes trascendentales de labios de los devotos iluminados y de ese modo se desarrolla en ellos gradualmente el servicio devocional con conciencia de Krishna y ellos quedan tan absortos en el servicio trascendental que dejan de desear elevarse a ninguno de los planetas materiales y ni siquiera quieren ser trasladados a ningún planeta espiritual. Ellos solo quieren a Krishna y la compañía de Krishna y nada más. Esa es la máxima perfección de la vida. Este verso menciona específicamente a los devotos personalistas del Señor Supremo, Krishna. Estos devotos, en estado de conciencia de Krishna, logran la máxima perfección de la vida. En otras palabras, ellos son las almas supremas. Hare Krishna Prabhu Harisudana, acepte mis reverencias, sea bienvenido. Les leeré otra vez el verso. Manupetya punarjanma dukalayana shashvatam nabnuvanti mahatmana samsidim paramambhata. Después de llegar a mí, las grandes almas, que son yogis en estado de devoción, jamás regresan a este mundo temporal, el cual está lleno de sufrimientos, ya que han logrado la máxima perfección. Srila Prabhupada ki jay. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyadi Satarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswamini Tinamine Namaste Gruhansaya Paramanamandame Dase Prabhupada Pramadaya Stasidanta Nasine. Bueno. A lo largo de nuestras vidas, a todos, nos ha pasado que tuvimos que vivir diferentes tipos de circunstancias desagradables, en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. Y cuando pasa el tiempo, a medida que va pasando el tiempo de ese mal momento, uno mira para atrás y uno dice, wow, ¿cómo fue que pude sobrevivir a todo ese huracán que estaba viviendo? Las personas inteligentes, luego de pasar un momento crítico en su vida, en el futuro, tratan de no cometer las mismas acciones para que no tengan los mismos resultados que lo hicieron sufrir en el pasado. Tratan de no preparar los mismos planes para afrontar ese tipo de situaciones y así no volver a sufrir por cosas del pasado. Pero así actúan las personas inteligentes. El normal de las personas comete los mismos errores una y otra vez. Es como, no, en el pasado me fue mal, pero ahora sí que lo voy a lograr, ahora sí que lo estoy haciendo diferente, ahora sí que me va a ir mejor. ¿Y qué es lo que pasa después? Nuevamente tenemos que comer ese mal momento otra vez. Es terrible, pero como Srila Prabhupada dice,
Como este temporal mundo material está lleno de los sufrimientos del nacimiento, la vejez, las enfermedades y la muerte, aquel que logra la máxima perfección y llega al planeta supremo, Krishna Loka, Goloka Vrindavan, naturalmente no desea regresar. Eso es lo que piensa un trascendentalista, una persona avanzada espiritualmente, de que él va a hacer todo lo posible de no volver a cometer los mismos pecados, no volver a este mundo material, ya que en el mundo espiritual va a estar completamente pleno de felicidad, pleno de conocimiento, eternidad, belleza. En este mundo siempre nos va a faltar, como dice el dicho, 5 para el peso. Y debido a eso, todas las actividades que nosotros hagamos en este mundo van a tener un principio y un final. Temporal, temporal. Vamos a ser felices por cierta cantidad de tiempo. Vamos a ser felices por un corto periodo. Y después, siempre que hagamos planes, no siempre van a ser lo que nosotros deseamos obtener. Siempre nos va a faltar, como se dice, 5 para el peso, como acabo de decir. ¿Y a qué se debe esto? Es que nosotros somos seres espirituales, y debido a que somos seres espirituales, aunque hagamos todo lo posible para poder alcanzar la felicidad aquí, en este mundo, va a ser imposible, va a ser algo sumamente complicado. Y si nosotros queremos alcanzar lo que Krishna está diciendo aquí, Arjuna, ese paramangata, esa meta suprema, nosotros vamos a tener que esforzarnos y vamos a tener que trabajar de otra manera, diferente a la que estamos trabajando actualmente. Si no, vamos a seguir cometiendo los mismos errores, una y otra vez, una y otra vez. En este mundo todo es completamente temporal. La belleza, cuántas personas a lo largo de la historia han sido bellas, han acaparado las tapas de las revistas, las tapas de los discos, la televisión, las propagandas. Y con el correr de los años, ¿qué es lo que pasa con esa belleza? Esa belleza se acaba y esa persona, que también, además de ser bella, era muy famosa, desaparece y queda así en el olvido. ¿Cuántas grandes estrellas que brillaban, que estaban rodeadas de glamour, ahora ya no se encuentran más? Quedaron en el olvido. ¿Cuántas personas, cuántos hombres especialmente, eran tan fuertes, levantaban pesas, eran sumamente fuertes, famosos, pero ellos no pudieron ganarle a ese enemigo que es muy difícil de ganar, que es el tiempo? No pudieron contra el tiempo. Y ahora toda esa fuerza se evaporó. En este mundo siempre todo va a tener un principio y un final. Si nosotros queremos poder sentir otro tipo de placer, nuestro deber es buscar esa fuente de placer. Y esa fuente de placer viene de un ser espiritual, no viene de la materia. El disfrute en este mundo material, siempre se da el ejemplo que es como cuando a una persona la están tratando de ahogar y le están sumergiendo la cabeza abajo del agua. La tienen abajo del agua, así. Y la persona está a punto de perder la respiración y de repente la sacan a respirar un poquito. La sacan a respirar un poquito y cuando la sacan a respirar, ella dice, ¡ay, ahora me encuentro feliz! Pero nuevamente, ¡bum!, la meten ahí. Así se describe en los Vedas la felicidad de este mundo material. Pero uno podría decir, pero ¿por qué tan pesimista? Si yo soy feliz, tengo una familia, tengo hijos, yo soy una persona feliz, ¿por qué tan pesimista y tan negativo? Pero mi pregunta es, ¿verdaderamente somos felices o solamente tenemos pequeñas gotas de felicidad? Pequeñas gotas de felicidad que van sumando una copita, van sumando un vaso. Pero plenamente felices en este mundo nunca lo vamos a hacer. Plenamente felices no vamos a hacer. Aunque nos portemos bien, aunque hagamos las cosas bien, porque hay mucha gente que es muy buena gente, es muy religiosa,
es muy sacrificada, pero dos por tres le cae la ficha y tiene que pasar por un momento inapropiado, por un momento inauspicioso. Y ellos dicen, pero ¿qué pasó? Yo estoy haciendo todas las cosas bien, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Le tiene que pasar eso a él porque es la naturaleza de este mundo. Aunque uno no busque los problemas en este mundo, siempre va a haber algún tipo de problemas. Siempre. Podemos investigar un poco en la historia de los grandes santos, de muchas religiones. Sus vidas no fueron plenamente color de rosa. Tuvieron que pasar por muchos problemas. Los Pándavas tuvieron que pasar por muchos problemas. Fueron exiliados 12 años viviendo en el bosque, privados de toda la opulencia de ser reyes. Jesucristo fue crucificado. Haridas Thakur fue apaleado por varios mercados. Y así podemos ver en la historia la reina Kunti, podemos ver las gopis, incluso las gopis, cómo sufrían esas grandes Vaishnavis, esas grandes devotas del Señor. Entonces, el sufrimiento es algo que está constantemente en este mundo. Por ejemplo, muchas veces, en el bosque hay incendios. Y esos incendios a veces son ocasionados por personas irresponsables que hacen fogatas y se ponen a hacer actividades en lugares que son inadecuados y después no apagan bien esas fogatas o el fuego se les va de la mano y se hace un terrible incendio. Pero otras veces hay incendios naturales que son que son ocasionados por la misma naturaleza. Los árboles con el viento se mueven constantemente. Y a veces esas ramas se chocan entre sí y generan una fricción que ocasionan una chispa y se prende fuego el bosque. De la nada. Nadie quiso ir a prender el fuego, pero igual el fuego arrasó con todo el bosque. Hace poco aquí en el sur de Argentina hubo un gran incendio que justamente estaba un amigo mío, un gran devoto llamado Chaitanya, que fue terrible. Fue terrible, los incendios son terribles. Hay varios enemigos y uno de esos enemigos es aquel que enciende fuego la casa de uno. También hay otro enemigo que es aquel que roba a la esposa, aquel que... Hay muchos enemigos que están en el Manu Sanjita. Pero volviendo al tema de lo que estaba explicando. En este mundo material, a pesar de que nosotros no querramos tener problemas, a pesar de que hagamos todo correctamente, de la nada siempre va a surgir algún problema y va a haber un gran incendio. Pero aquí Srila Prabhupada explica que a pesar de que en este mundo hay tanto caos, todo es temporal, todo es miserable, existen grandes personalidades que aquí él los describe como mahatmas. Todos escuchamos alguna vez hablar de la palabra mahatma, así es un título que significa una gran persona, una gran alma. Seguramente se acuerdan de Mahatma Gandhi, que era un gran político. Entonces esos mahatmas son los devotos puros del Señor que vienen aquí a cumplir el deseo del Señor. Y el deseo del Señor es que regresen sus hijos rebeldes a sus pies, que regresen sus hijos rebeldes que se han ido de su refugio a su eterna morada, al mundo espiritual. Goloka Vrindavan. Chintamani prakarasatma sukalpa briksha lakshavriteshu suravira vipalayanta. Donde cada palabra es una canción, cada paso es una danza. Krishna está jugando con sus amigos por todos lados. No hay sufrimiento, no hay ansiedad. Otro de los nombres que se le dan a estos planetas es Vaikunta, que significa sin ansiedad. Entonces, por gran misericordia especial,
Krishna siempre envía a estas grandes almas aquí a rescatar a todos los rebeldes que estamos aquí en esta prisión. Estamos en esta prisión tratando de mejorar la prisión, tratando de buscar una mejor cama para la prisión, buscar una mejor ducha para la prisión, pero igual estamos en la prisión. Si uno es verdaderamente inteligente y le ha pasado duro en esta vida, la ha pasado bastante duro, uno va a tratar de buscar una solución. Porque hay personas que aprenden por escuchar y hay muchas, por ejemplo yo me considero una de ellas, que aprendemos por sufrir. Nos tenemos que golpear muchas veces la cabeza para poder despertarnos y decir, ya está, no quiero más esto. No quiero sufrir más. Se dice que aquella persona que regresa al mundo espiritual, toda esta experiencia que vivió aquí en este mundo es como un sueño, una pesadilla. ¿Cuántas veces hemos tenido pesadillas? Pesadillas que la pasábamos terrible, así. Y de repente nos despertamos y decimos, wow, por suerte. Fue solamente un sueño, una pesadilla. De la misma manera, estar en este mundo es difícil. Pero si somos inteligentes vamos a buscar ayuda. Vamos a buscar ayuda y esa ayuda la entrega una persona que ya tiene ese conocimiento que lo va a ayudar a uno a ver la luz, a salir de esta oscuridad crasa de este mundo material. Ese es el maestro espiritual. Un gran santo llamado Vishvanatha Chakravarti Thakur, que él escribió muchas canciones para los Vaishnavas, para los devotos. Él canta Samsara Dhavana Lalida Luka Tranaya Karuna Gana Gana Atvam Praptasya Kalyana Unarnabhasya Vande Guru Shri Charanaravinda. Él dice, el maestro espiritual está recibiendo las bendiciones del océano de misericordia, así como una nube derrama agua extinguiendo el incendio del bosque, el maestro espiritual libera al mundo materialmente afligido, extinguiendo el fuego ardiente de la existencia material. Ese es el maestro espiritual. Esa es la persona que ha sido empoderada por la Suprema Personalidad de Dios para venir a iluminarnos en esta oscura era de Kali Yuga. ¿Y cómo hacemos para conocer a un maestro espiritual? ¿Dónde se encuentra un maestro espiritual? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando me encuentro con un maestro espiritual? Lo primero que nosotros debemos hacer, primero, es entender de que estamos haciendo un mal uso de esta vida. Por ejemplo, cuando una persona tiene algún tipo de adicción y va a un centro para poder recibir ayuda, lo primero que le enseñan a uno es darse cuenta y entender de que está enfermo. De que está enfermo, de que tiene cierta adicción. Hay muchas adicciones. Hay gente que es adicta a las drogas, hay gente que es adicta a los juegos de azar, al sexo, a las compras, adicciones de diferentes tipos de manera. Y cuando uno va a esos centros de recuperación, de rehabilitación, las personas le dan ciertas pautas que ellas deben seguir para que no vuelvan a cometer los mismos errores del pasado. Entonces, si uno quiere dejar de sufrir, primero uno tiene que investigar acerca de un proceso espiritual. Investigar. Porque como somos todos individuales, somos todos individuos, lo que para uno es comida, para otro es veneno. Y en lo espiritual también. Este conocimiento no es para todas las personas, como otro conocimiento no es para todas las personas, porque somos individuos. Y hay palabras que le van a llegar más a una persona que a otra. Entonces, como cuando uno va a una farmacia, en la farmacia está la medicina para la mayoría de todas las enfermedades, pero el que vende los remedios no le da cualquier medicina a cada persona, le da la que justo ella necesita. De la misma manera, en este mundo estamos todos enfermos, pero
la medicina que necesitamos para cada uno es diferente. Y entonces Krishna, aquí en este Bhagavad Gita, nos enseña de que uno debe acercarse a una persona que ya esté practicando este proceso, que ya haya logrado llevarlo a la práctica y que le haya sido efectivo este proceso de conciencia de Krishna. El maestro espiritual es el representante práctico de todo el mensaje de Krishna. El maestro espiritual es un espejo de Krishna. Son las enseñanzas prácticas de Krishna en la vida práctica. Él nos muestra lo que tenemos que hacer. Él nos enseña cómo debemos actuar, qué es lo que tenemos que hacer. Como esas personas, cuando uno va a tomar terapia, te dice, bueno, si tú quieres dejar esos malos hábitos, primero tienes que dejar de hacer esto. Tienes que dejar de hacer esto, no tienes que juntarte con estas personas y tienes que empezar a seguir estas reglas y regulaciones. De esa manera te va a ir bien en tu proceso de recuperación. De lo contrario, te va a ir mal. Asimismo pasa con lo espiritual. Asimismo tenemos que actuar nosotros. En este capítulo, unos versos anteriores, en el verso número 6, dice: Yam yam vapi smaram bhavan tyajyati ante kalevaram tam tam evauti kaunteyat sadatat bhava bhavita. Cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandone el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Cualquier estado de existencia. ¿Cómo es posible de que uno va a alcanzar la luz si durante toda la vida vivió en oscuridad? No es posible eso. Entonces, cuando uno se entrega a un maestro espiritual, el maestro espiritual le enseña diferentes tipos de reglas y regulaciones y le da para que practique un proceso el cual él va a ayudar a crearle un carácter a la persona, va a ayudar a crearle un estado de conciencia a la persona que lo va a acompañar constantemente hasta el final de sus días. Y cuando él, en el momento de la muerte, tenga que pasar ese momento que todos vamos a tener que pasar, él va a estar ya, va a ser como su prueba final, porque él llevó a la práctica todo para poder especialmente prepararse para ese momento. Porque todo esto es especialmente para eso. Todo este conocimiento, primero, es para vivir en este mundo, para tener esta vida bastante buena, sin cometer maldad hacia el prójimo, ser una persona buena de corazón, devota de Dios, que ayuda siempre al prójimo. Y también especialmente para ir purificando el corazón. Todos los problemas que hay en este mundo son debido a la mugre que tiene nuestro corazón. Nuestro corazón viene acumulando mucho polvo de muchas vidas. Está sucio y tenemos que purificarlo. Tenemos que limpiarlo. Sri Chaitanya Mahaprabhu, él nos enseñó en su Shishastaka, él dijo, Cheto Darpana Marjanan, Baba Mahada Bhagni Nirvapanan Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavadu Shivanan Anandam Budhi Vardhanam Pratipadam Purnam Bristasovadanam Sarvatmas Naparam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. Gloria al Shri Krishna Sankirtan, que limpia el corazón de todo el polvo acumulado por años y extingue el fuego de la vida condicionada. Nuevamente repite el fuego. Y extingue el fuego de la vida condicionada de repetidos nacimientos y muertes. Este movimiento de Sankirtan es la bendición principal para toda la humanidad, pues difunde los rayos de la luna de la bendición, es la vida de todo el conocimiento trascendental, incrementa el océano de la bienaventuranza trascendental y nos permite saborear plenamente el néctar por el cual estamos siempre ansiosos. Todos queremos probar ese néctar, pero en este mundo material, si por ejemplo, a mí me encanta el chocolate, digo, soy fanático del chocolate, me como una barra de chocolate.
después me como otra barra de chocolate, después me como otra barra de chocolate, y ya después tengo una indigestión terrible. Pero en el proceso espiritual es Anandam Buddhi Vardhanam. Cuando uno más se esfuerza en poder servir a Krishna, en poder entender a Krishna, Krishna reciproca, reciproca y lo ilumina, lo ilumina. Hay que recordar el verso 10 del capítulo 10 del Bhagavad Gita, 10:10, que Krishna dice: yo le doy la inteligencia por la cual tú puedes llegar a mí, con la antorcha del conocimiento, yo te voy a iluminar, te voy a mostrar todo el camino para que tú puedas llegar a mí y para que tú puedas lograr la máxima perfección, como lo que dice este verso. Después de llegar a mí, las grandes almas que son yogis en estado de devoción jamás regresan a este mundo temporal, el cual está lleno de sufrimientos, ya que han logrado la máxima perfección. Si nosotros queremos alcanzar eso, en mi caso particular, yo sí que quiero alcanzarlo. Muy buenas tardes, Carolina, Hare Krishna. Entonces lo que vamos a tener que hacer es esforzarnos. Esforzarnos con determinación, con paciencia. Srila Rupa Goswami, en su Upa de Yambrita, él explica que hay 6 principios que ayudan en la vida espiritual y 6 principios que no ayudan en la vida espiritual. Y por ejemplo, y él dice que en la vida espiritual uno tiene que tener entusiasmo, entusiasmo por servir, entusiasmo por conocer esta filosofía, por estudiarla, por hacer servicio. Y hay algo que él dice que es muy importante, que es la paciencia. La paciencia. En este mundo estamos acostumbrados a la comida rápida, a todo rápido. Hoy en día se ha perdido el romanticismo, se ha perdido esa ceremonia que se hacía en la comida. Hoy todo es rápido. Todo se termina rápido, todo llega rápido y todo se va rápido. Pero en la vida espiritual no es así. En la vida espiritual hay que esforzarse, tranquilo, lento, pero seguro. Y si nosotros nos esforzamos, tranquilo, determinados, vamos a poder lograr esto que dice Krishna. Vamos a poder lograr. En el verso que sigue, Krishna nos dice que en este mundo material, desde los planetas más elevados hasta los planetas, ¿cómo se dice? Hasta los lugares de sufrimiento, siempre va a haber problemas, siempre. En el único lugar donde no hay problemas es en el mundo espiritual. Entonces nosotros debemos hacer todo lo posible para poder alcanzar esa meta suprema, desarrollar ese deseo, sembrar ese deseo, ponerle buena tierra, para que en algún momento cosechemos y disfrutemos de este fruto maduro que es el servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios. Y eso se logra por el servicio a los Mahatmas, como dice Srila Prabhupada. Ellos son las almas supremas, los devotos del Señor. Y así a Prasadat Bhagavat Prasad. Por la misericordia del Maestro Espiritual, uno puede obtener la misericordia del Krishna. Sin la misericordia del Maestro Espiritual, no es posible recibir la misericordia de Krishna. Depende de ti, depende de mí, depende de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, de todo lo que nos rodea. Hoy en día está muy en boca de todos la palabra prevención. Prevención, debido a la pandemia que está acechando a la Tierra. Todo el mundo se cuida más con sus hábitos de limpieza, todo el mundo está con alcohol desinfectando todas las... porque están previniendo a que no le pase esto de lo de la enfermedad. De la misma manera, los devotos tienen que estar siempre previniendo, tienen que estar ahí siempre, que no aparezcan deseos lujuriosos, que no aparezcan deseos de envidia. Si vemos que algo nos está llevando para el lado oscuro, tenemos que agarrar nuestra mente, ponerla aquí, decirle: no, tranquila, vos me estás engañando, tengo que usar mi inteligencia, tengo que rendirme, tengo que leer mejor, tengo que
escuchar mejor mis rondas, no puedo dejarme llevar por lo que me dice la mente. Uno tiene que prevenir todo tipo de catástrofes que puedan pasar en la vida de uno. La otra vez estaba hablando con un amigo y justo estábamos hablando de los libros de Srila Prabhupada y él me contaba que había mucha gente que hablaba de que en realidad los libros de Prabhupada no dicen el Siddhanta más profundo. Pero esas personas que dicen eso es porque no solamente porque ellas solamente han leído nada más, no han estudiado los libros de Srila Prabhupada. En los libros de Srila Prabhupada uno puede obtener todo el conocimiento que uno necesita. Estos libros, cuanto uno más los lee, uno más va a recibir ese darshan de Srila Prabhupada. Porque estos libros, estos significados, fueron hechos en momentos cuando todo el mundo dormía. Srila Prabhupada estaba explicando estos libros. Entonces, si uno se dedica a profundizar en los libros de Srila Prabhupada, uno va a tener un darshan directo con Srila Prabhupada. Uno va a tener un darshan directo con un mahatma, con una persona que ya ha visto la verdad. A esa gente que dice, no, pero a mí me hubiese gustado estar en la época de Prabhupada. Pero Prabhupada se fue, pero se quedó en sus libros. Y si nosotros le ponemos nuestra inteligencia, nuestro tiempo en el estudio de estos libros, nosotros vamos a poder lograr tener el darshan, así la compañía de Prabhupada, en cualquier momento. Estoy triste, estoy aburrido, no sé qué hacer, agarro un libro de Prabhupada y escucho lo que él me dice. Escucho sus palabras, escucho el mensaje de Krishna, y como soy muy neófito que no lo entiendo, escucho la explicación de Srila Prabhupada. Esos son los mahatmas, esos son los grandes devotos, aquellos faros que iluminan a todo este oscuro Kali Yuga. Así que esas son mis palabras que quería decirles, queridos devotos. Muchas gracias por haber estado presentes en esta pequeña explicación de este verso. Si alguien quiere decir algo, ahora es el momento. Si no, les mando un fuerte abrazo, un gran saludo, que tengan una hermosa tarde. Lean los libros de Srila Prabhupada, estudienlos, mejor dicho. Traten de entenderlos, de llegar a la conclusión de por qué dice esto, para qué dice esto, cómo me puede ayudar esto en la vida espiritual. Y ténganlo seguro que estos libros lo van a ayudar. Hemos invertido tanto tiempo en tantas cosas a lo largo de nuestra vida. Hemos invertido tiempo en relaciones amorosas, en negocios, en emprendimientos que se evaporaron y que no nos dejaron absolutamente nada. ¿Qué es lo que vamos a perder si volcamos nuestro tiempo, nuestra inteligencia al estudio de estos libros? Lo único que vamos a perder van a ser nuestros malos hábitos, vamos a perder los deseos egoístas y vamos a ganar mucha sabiduría, mucho conocimiento que nos va a iluminar en esos momentos críticos de nuestra vida. Porque ténganlo seguro que los momentos críticos siempre nos van a acompañar. Pero si vamos de la mano de Krishna y de Srila Prabhupada y de su devoto puro, aunque vengan tormentas, aunque me abraces con tus fuertes brazos, así decía el señor Chaitanya, aunque me rechaces, siempre voy a desear servir a tus pies de loto. Así que, mis queridos amigos, acepten mis reverencias, todas las glorias a Srila Prabhupada, no se olviden de la gratitud, no se olviden de los Vaishnavas, canten sus rondas, canten Hare Krishna, que les va a ayudar y los va a iluminar en este oscuro Kali Yuga. Muy buenas tardes, que tengan un hermoso viernes. Hari Bol.